Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te escucha por allí atrás? ¿Bien? ¿Llega bien? Bien, bien, magnífico trabajo de los compañeros de sonido. Bueno, familia, antes de empezar, pues me gustaría que me dierais un aplauso, pero bien dado, ¿vale? ¡Ay, ay! Así sí, vale, gracias. No me lo esperaba, no me lo esperaba, gracias. Estoy muy contento, de verdad, muy contento, muy feliz de estar aquí con ustedes. Estoy más contento que el bidet de El Zapataki. ¿O no, eh? Está contento el bidet, el hijo de puta, ¿eh? Todos los días te sientes ahí la rubia, ahí en la arte, ahí. Lo más contento estoy yo de estar aquí con ustedes. Me llamó mi amigo Juanjo, que yo tiene que venir, que es el 20 aniversario del local y esto. Estuvo ahí luchando conmigo ahí para que viniera y mira, pues aquí estoy. Y vamos a darle un aplauso a Juanjo, al gran Juanjo, que ha sido, que ha provocado que estemos aquí con todos ustedes. Y la actuación de esta noche, pues, además de lo que hemos hablado ya de Juanjo, pues me gustaría dedicársela a Cristina. ¿Qué Cristina? Mi exnovia. O como yo la llamo ahora, zorra ya de puta. ¿Y por qué? ¿Por qué la llamo así? Porque me ha dejado. Ahora cuestión de 7 meses. Se ha ido con otro tío. Se ha ido con un tío de 1,97 m. Tío está grande. Tío con una melena de rizo. Los ojos verdes. Está fuerte el tío. Está más fuerte que el televisor de un asilo, ¿eh? Más fuerte que la radio de un sordo, lío de puta, ¿eh? Está todo petado. Pero en verdad, en verdad, en verdad, tú lo ves, cuando lo ves, tú ves que el tío va al gimnasio y hace brazo y pecho, pero pierna no hace. ¿Verdad? Parece, mamón, un gorrión. Un cangreo macho, ¿eh? Un cangreo macho, ¿eh? Pero lío puta es guapete, el tío se le mete por los ojos a las tías, el tío es bien parecido. Pa' colmo es neurocirujano. Tío gana todos los meses 9 o 10 mil euros, está el tío de sobrado, va. El colega de lunes a viernes va con un Audi Q7 negro. Los sábados y los domingos te saca un Ferrari colorado. El colega tiene un yate ahí atracado en Puerto Banús. Tiene un chalet en Zahara de los Atunes. Tiene otro chalet ahí en Fuengirola, el tío. Y me ha dado coraje que se haya ido con ese tío. Me ha dado coraje porque a ese tío lo vi yo primero. Lío puta. Está muerto de Cristina ahora. Pero bueno, ya lo dijo el presidente de la Asociación de Estreñidos Españoles, que a veces las cosas no salen como uno quiere. Y a mí últimamente no me sale nada. No me sale nada bien. Entre que me ha dejado esta y otras cosas que me están pasando, a mí estoy teniendo muy mala suerte últimamente. Fijarte que estoy teniendo mala suerte, que el otro día se me apareció la niña de la curva en una recta. Me voy con el coche en una recta de 200 metros y aparece la niña ahí, ¿qué hace ahí? En esta recta me maté yo, ¿qué dices? Voy que iba tú ciega, cojones, pues.
para salirte en 200 metros recta que hiciste con el coche y a puta. Pues ahí te me apareció a mí, ¿vale, la tía? Ahora es mi vecina Loli. Yo vivo en un cuarto, por el quinto vive mi vecina Loli. Y mi vecina Loli es la más artible de España. Está todo el día haciendo ruido, todo el día moviendo el sofá, moviendo los muebles, un taladro. La más artible de España. La Loli hace más ruido que un sordo con una pandereta. Y a mí me tienes harto ya. Y hasta tal punto que yo el otro día le hice un muñeco de vudú a Loli con su foto y empecé a clavarle agujas y clavos y alfileres y al final lo que he hecho es curarle el lumbago, ¿no? Estaba todo doblado y la he puesto derecha y me lo encontré a hacer todos los muertos de la Loli, ¿eh? No me sale nada bien, guía, nada. Estoy teniendo muy mala suerte. Pero bueno, a mí una cosa que sí me ha salido bien. Me ha dejado la hija de puta esta. Se ha ido con el neurocirujano, pero yo me ha quitado de en medio al que era mi cuñado. Al hermano de esta. A Ramiro. Ramiro es un tío insoportable. Tío más desagradable que dos caníbales haciendo 69. Una cosa que sea para atrás. Muy desagradable. Tío inútil, es un inútil. Más inútil que la P de Benalú, ¿eh? La P de Benalú, ¿para qué sirve, cara? ¿Quién dice yo he ido a Benalú? Nadie. Este va a Benalú, ¿eh? No a Benalú. Es igual que la P de Mafre. La P de Mafre... ¿A qué sirve la P de Mafre, eh? Ah, no tengo el coche asegurado en Mafre. Ahora no, es Mafre, Mafre, ¿no? Bueno, más inútil es este. La palabra que define a Ramiro es gilipollas. Sí, gilipollas. Gilipollas, y le voy a decir a ustedes por qué. Fiarse si es gilipollas Ramiro, que Ramiro llegó una noche a Telepizza y le dijo a la muchacha, buenas noches. Me pone una pizza mediana de jamón de yo y bacon. Dice la muchacha, claro, hombre, ahora mismo. ¿Se la cortamos en 4 porciones o en 8? Y dice Ramiro, córtame la meón en 4 porque 8 no me voy a comer yo solo. ¡8 va a hacer mucho! Y ni polla, tío. No hay por dónde cogerlo, tío. Ella va, llegó una vez a mi casa vestido de futbolista. Y llamó a la puerta, abro la puerta y me lo ve allí vestido de futbolista con su camiseta, sus calzonas, sus medias hasta las rodillas, sus botas de taco, balón de fútbol ahí. Digo, Ramiro, ¿qué? Ahí vengo, cuñado, de jugar un partido de fútbol. Bien, bien, ¿y qué? ¿Qué? Escúchame, 5 goles metido yo, 5 goles. ¿Goles? Tú eres un bicharraco, ¿eh? Tú eres... Y con goles nos mete todos los días uno, ¿eh? Bien, bien. ¿Cómo habéis quedado? Dice, 3-2 hemos perdido. Ramiro no. A Ramiro le hace falta un hervor, ya va. Ramiro es el típico tío que muere apuñalado en medio de un tiroteo. Pega una puñalada, no le sale nada bien, no le sale nada bien. Muy cortito. Yo vengo de Jerez, y en Jerez quedé yo una mañana con Ramiro en la Plaza de la Arena, una plaza muy grande, muy bonita que tenemos allí, y allí apareció Ramiro a las 10 de la mañana, que fue a la hora que le dije, apareció a su hora, ¿eh? Eso sí, me vino Ramiro con una pancarta, con un no muy grande escrito, no, en la pancarta, no. Venía también con una cuchara y con una cacerola. Y traía a Ramiro también 2 cajas de condones. Yo estaba ahí en la fuente de la plaza esperándole. Cuando llegó a mi altura, le digo, Ramiro, picha mía, ¿nosotros dónde vamos ahí? A la puerta del ayuntamiento. Hay una manifestación ahí para protestarle a la alcaldesa. Escúchame, la pancarta con el no, perfecto ahí. No, bien, no estamos de acuerdo, bien, no, perfecto ahí la vamos.
la cacerola y la cuchara para hacer ruido allí. ¡Pum, pum, pum! ¡Magnífico! ¡Bien! Pero las dos cajas de condones, ¿para qué te la has traído? ¿No? ¿Para qué te la has traído? Y me dice, yo qué sé, cuñado, que me lié, que yo, y no sé si me diste, vamos a montar un follón o vamos a follar un montón. ¿No? ¡Ah, mira, na! ¡Gilipollas, de chavana! Ramiro puede darse rayo uva y te llevó una sombrilla. Salió como Iniesta de blanco, vamos afuera, gana que yo. Como tanto, otro día estaba yo sentado en un parque con él, en un banquito, en un parque, y le digo yo, úsame Ramiro para hablar con él de algo. Le digo, tú, al demonio le tienes miedo, tú le tienes miedo al demonio. Mira, y él muy chulo así. Yo no. ¿Yo? Ya al demonio no le tengo miedo, cuñado. Ya no. Fíjate que yo no le tengo miedo ni al malamén. Ni al malamén le tengo miedo. Y yo me quedé mirando y digo, ¿el malamén? ¿Malamén quién carajo es, eh? Y me dice, el del final del Padre Nuestro y líbranos del malamén. Tiene que tener el malamén, libro del malamén. De chavano, entera de nada. No tiene una neurona más que un caballo para no ir cagándose por la calle. Lo mínimo para ser día tiene el intelecto. A Ramiro lo mandaron a Colombia por coca y se trajo dos palés de peci porque estaba más barata. Mira, no. Además, no es solo gilipollas, que ya estáis escuchando las cosas que hace Ramiro. No es que sea gilipollas solo. Luego es que lo tiene todo, lío puta. Es más feo que los pies de otro, tiene la cara ahí. Si arde bien feo, Ramiro, que su angelito de la guarda duerme en otro cuarto. Ya que he toda la noche con este, que va. Ramiro se acuesta por la noche, apaga la luz y la enciende el coco. El coco Iñao. Él dice que no quiere tener un hijo para no hacerle un feo a la mujer. No. Tiene una pedazo de nariz, pero una pedazo de picota. Un naripón ahí donde va, una napia ahí. Ramiro huele un pulsero de azoto, ¿eh? Pedazo de napia. Él no se saca visito. Visito no se saca de la nariz. Él se saca cañailla. La Semana Santa la huele en octubre. No, ya huele, ya que huele, carajo. Estaba incienso, ni a incienso. Va a salir un paso ahora la vieja, cabrón. Estamos en octubre, pues ya él está diciendo, ya huele, ¿qué? Y luego lo tiene todo. Es gilipollas, feo y a fin de harto. Esta altura tiene. Le tiene que coger los dobladillos a los cartoncillos, el hijo de puta. La cabeza le huele a pie, a Ramiro. Esta altura. Con esta altura fue una vez a Madrid y le dijo en la Gran Vía a un madrileño, perdona, ¿cómo puedo llegar al metro? Y le digo al otro, tú con la edad que tienes no llegas ya, ¿viste? Pues escúchame, con esta altura pesa el tío 142 kilos. Así. Todo el día comiendo. Ramiro come más que un arcar de nuevo. Ramiro está todo el día. Todo el día, pom, pom, pom. Ramiro se come una pieza de pan de 2 kilos, una telera de 2 kilos. Con una latita de merva sin de sica. Y cuando se le acaba el pan, abre la lata. Qué manera de comer, qué manera. Pero bueno, que yo no. Ahora vamos lo que vamos. Yo no he venido aquí a estar con ustedes aquí, que estamos aquí a gustísimo. Yo no he venido a hablarle a ustedes de que más de habla ya de puta esta.
De que mi cuñado y lipolla, ya. Yo no venía a esto, cojones. Yo venía que pasáramos un ratito bueno, que nos riéramos, no aquí a contar mis penas. Pero, Guillo, se me ha untado todo, Guillo. Estoy un poquillo bajo de ánimo, estoy depre. Entre que me ha dejado esta, que me ha dejado como una esquina mea y luego... Y luego la crisis esta que estamos viviendo, llevamos unos años ahí, que ya están diciendo que estamos viendo la luz al final del túnel. Yo habré cogido por otro túnel, porque yo no... Yo no veo luz ni nada, yo estoy fatal. Yo menos mal que me ha traído Juanjo aquí esta noche y me va a dar 6.800 euros. ¿Vale? Si no, vamos, me va a arreglar una amiguita octubre, porque la cosa está... Ahora la cosa muy cortita de trabajo, estoy trabajando muy poco. Estoy trabajando menos que la vieja del anuncio de Casa Tarradella. Que esa, para una vez que fue el nieto a verla, le puso la yaputa una pizza, niño. Levántate del butaco y hazle una papa con choco, y hazle una carne con tomate, y hazle algo, y al niño, que ha venido tu nieta a verte. No, ahí tiene la pizza en el horno, pues menos que esa estoy trabajando, menos. Y trabajando menos que el fotógrafo de la Biblia. Y pocas fotos ahí, ¿eh? Pues menos estoy trabajando yo. Y tieso. Coniato. A mí me sobra me al final del sueldo. Me sobra un montón de me. Pero bueno, de todas maneras no preocuparse por mí mucho, que estáis ahí algunos caras que he visto preocupar. No pasa nada, que yo tengo dinero para vivir tranquilamente y holgadamente el resto de mi vida. Si me muero el martes, vamos. Yo estoy fatal. Y tieso, vamos a reconocerlo. Fíjate de encima la mente que el otro día me enviaron a mi casa una invitación de boda y los novios me pusieron en la invitación su número de cuenta. Yo lo que he hecho es domiciliarle el agua y la luz. Un regalo quería esos dos. ¿Te van a ganar? Regalo, cojones. Ya metes 100 euros y ya tienes la cuenta y no tengo ni para mí, cojones. ¡Te vais, carajote! ¡Gente más gilipollas, cojones! 2 meses llevan pagándome el agua y la luz. A ver, no me dan cuenta. ¡Qué tío, guillo! ¡Va, carajote! Yo estoy fatal, cojones. Estoy fatal, no. Yo tengo un perro, Bobby. Chiquitito, mi Bobby. Mi Bobby está fatal. Últimamente no tengo nada que darle de comer, estoy dando cerrín de comer. Una mesita de noche que hago los rodillas. No tiene purga porque se las come, de la hambre que pasa. Mi perro está muy débil. Cada vez que ladra pierde el conocimiento. El poreíto. El otro día lo llevé al veterinario porque se me desmayó en la calle, lo vi, llevarlo al veterinario. Y fue al veterinario y estaba ya allí en la sala de espera que me tocara. Y antes que yo, pues había dos personas allí con sus perros. Había un tío con un pitbull, con su pedazo de bubu, ahí todo puesto ahí con el bozal, amarrado bien, corto. Y había otro hombre allí con un pastor alemán también. Y empezaron a hablar entre ellos, yo estaba ahí escuchando sin querer, Y le dice el del pastor alemán, al del pitbull, ¿por qué le pasa el perro, hombre? ¿Por qué no trae al veterinario? Y dice el del pitbull, hombre, yo es que tengo un pequeño patio ahí en mi casa y Quillo, el otro día vino mi prima con su niño chico y el pitbull se abalanzó para el niño y lo cayó al suelo. Luego también vino el cartero otro día y el pitbull le pegó un bocado y todo en el culo y el cartero lo denunció y eso y... Y total, que hemos hablado con el veterinario y al final lo traigo para sacrificarlo, que por lo visto se le ha ido la olla al perro y hay que sacrificarlo. Hostia, bueno, pena, cojones, vaya, una pena. Y le dice el del pitbull
al del pasto alemán. Bueno, ¿y tú por qué has traído al perro? Y dice, pues mira, yo es que tengo unas tierrecitas, tengo un huertecito. Y el otro día me llevé a mi perro, a mi pasto alemán conmigo allá al huerto y yo me agaché allí en el huerto para plantar unas papas y una zanahoria y me puse allí en pompa. Y claro, el perro estaba en la época de celo y no vea, y vino por detrás y yo... Y estaba yo agachado y me echó las dos patas adelante aquí ahí, se reguinchó los hombros ahí y no vea, sacó ahí... A su hermano Esteban, mira. Por la puerta a la carne. ¿Qué hay? No vea, Guillo. Y me vio ahí por el culo ahí el perro, cojones. Dice el otro, claro, Guillo. ¿Y qué viene? ¿A sacrificarlo también? Y yo, ¿qué va? A cortarle las uñas, cojones, que no vea. No vea. Y no vea la que me ha liado aquí, mira. Ahora yo ahí. ¡Qué tío, tío! Pues lo que mi perro está hecho polvo. Y mi coche no lo habéis visto, ¿no? Mi coche está en el puerto de Algeciras, claro, lo dejé allí para coger el ferry para acá. Mi coche está hecho polvo, Guille. 21 años tiene mi coche. Yo me saqué el carnet hace 21 años, 21 años con el mismo coche, toda mi vida con el mismo coche. Mi coche está hecho polvo. Mi coche no hay por dónde cogerlo. Mi coche te pone de 0 a 100 en una tarde. Tengo que pasar la ITV todos los martes al coche, ¿no? El coche se forma, guía. Se le encienden todos los pilotos de los errores, porque manda otra cosa más, todo se forma, guía. Bueno, ¿y el GPS? GPS no vea. No vea GPS. GPS dice lo que le da la gana ya. Yo ayer, esta mañana, para irme para Algeciras, le pongo ahí al GPS para Algeciras. Y me siento en el coche, bla, arranco, meto primera, y a los 10 segundos de estar en el coche, nada más, me dice la muchacha del GPS. En la siguiente rotonda, te baja y pregunta. ¿Cómo voy a llegar yo a ningún lado, carajo? No da yo vuelta, cojones, para llegar al puerto de Algeciras, pero vuelta. Nada más vuelta que un man con una barca, ¿eh? Lo estáis viendo, ¿no? Por ahí con un remo ahí, pues más vuelta da yo. Nada más vuelta que el peo de un caracol, Porque los GPS, espérate, el mío, porque tiene 21 años, el mío está hecho polvo. El mío es normal que tenga todo fallo, pero los GPS muchas veces, en vez de ayudarnos, nos lían más. ¿Eh o no? La cara de gilipollas que se te queda cuando tú vas por una carretera de esto que tiene 3 o 4 carriles y va todo lleno de coches en la hora punta y va todo agobiado y no sabe para dónde coger y te dice la tía del GPS... Dirígete al noroeste. Era pan de coe, carajo, ¿Te crees tú que soy Manuel de la Cuadra Zarcedo, cojones? El último superviviente, cojones. Oye, una brújula en la guantera, cojones. Noroeste, pues sí, sí, equivoca, más que ayuda, Pues yo tengo mi coche que tiene 21 años, que yo hace 21 años que me apunté en la autoescuela. Fui a la autoescuela, hice los test y a las 3 semanas me dieron en la autoescuela. Mira, que tú puedes ir a hacer el examen teórico ya. Y ya puedo ir, sí. Allí en Jerez lo hacemos en el polígono El Portal, unas naves muy grandes. Allí había 200 personas esa mañana para hacerlo, un viadente. Y allí me senté yo. Y salió un tío allí, buenos días, bienvenidos al examen teórico de la Dirección General de Tráfico. Tienen delante de ustedes un examen tipo test con 40 preguntas y para superar la prueba el máximo de errores que pueden cometer son 5, ¿de acuerdo? Para aprobar, máximo 5 errores. Yo estaba allí sentado, yo estaba allí más nervioso que Belén Esteban en Cifras y Letras, estaba ya ahí... Ahí yo...
Más agobiado allí que Don Quijote en un parque eólico. Estaba ya agobiado, nada más que ya molino por todos lados. Y a mí la información que me llegó de este hombre fue máximo 5 errores. Para probar, máximo 5 errores. 5 errores, máximo 5. ¿Pueden ustedes empezar? Máximo 5 errores. Y yo, de los 200 que habíamos allí, yo terminé primero. Yo fui el primero que entregó el examen y terminé primero porque yo lo que hice fue responder a 4 preguntas para no arriesgarme. Aprobé con 4 fallos y ya me dieron, mira. Usted puede ya dar las clases del COSE ya. El más malo de España lo tenéis ustedes delante ahora mismo para aprender a conducir. El más malo de España lo tenéis delante. 86 clases de COSE. A 2.500 pesetas la clase. A mí me costó el carnet 1.000 pesetas más caro que el COSE. Yo estoy pagando todavía letras de lo que pedí para las clases. Un préstamo que pedí para las clases. Todavía estoy pagando un pico que tengo ahí. Qué manera de gastar dinero. Y no aprendí aquello. En la clase 86, yo iba con Pepe, que Pepe era mi maestro de autoescuela, que estaba al lado. Y me dice, Pepe, aparca, aparca. Y mira, aparqué en la clase 86, ya aparqué un montón de malamente. Ahí por poco y de atrás, en la rueda, montar el bordillo, todo el morrillo ahí para afuera, el coche ahí, todo. Yo todo agobiado ya, ya lo puse en punto muerto ya. Y le digo a Pepe, mira, Pepe, yo creo que yo me gustaría dar una clase más. Y Pepe me dice, no de más clase ya, Luis Vicente. No de más clase ya, que lleva ya 86 clases, cojones. Que te va a dejar la vida, te va a dejar el sueldo ahí. Te veo ahí ya agobiado con esto ya. Yo te he metido por todas las calles de Jerez ya. Tú te sabes de memoria todos los cedar pasos, todos los pasos de cebra. Te sabes de memoria cuando se van a poner en rojo los semáforos y todo ya. No de más clase, picha. Esto me lo está diciendo un viernes. El lunes que viene, tú vas y haces tu examen del coche ya, el práctico. Sí, con 86 clases nada más, Pepe, Que sí, con 86 clases, no demás clases ya, El lunes te vas a hacer tu examen. Bueno, venga, vale, te voy a hacer caso. Esto me lo digo un viernes, como estoy diciendo a ustedes. Y el dominguito ese, antes del lunes, pues... Me llamaron los colegas. Luis, que yo... Las tardecitas estas de fútbol que echamos nosotros, que a las 4 juega el Madrid, a las 6 el Barcelona, a las 8 juega el Atlético de Madrid, venga, vamos a verlo y, ¿no? Sí, yo salgo con ustedes a ver los partidos, eso ahí al bar de Manuel, pero escúchame, que yo no voy a beber alcohol, ¿eh? Que yo mañana a las 9 de la mañana tengo el examen del coche y yo... No, venga, vente, pues te tomo un cafelito por lo menos, venga, vale, venga. A las 4 de la tarde allí nos pusimos ahí en lo de Manuel, mi compadre Manuel Zubá, que tiene una pantalla, el Madrid. Y nada más empezar Madrid, ir a un cafelito, voy a hacer Madrid la primera jugada así, de Cristiano Ronaldo, venga, vamos a tomarnos un chupito de tequila, venga, vale, tequilaza ahí, Manuel, ponme un Barcelona con naranja cortita ahí, está jugando el Madrid el carao, al carao el café, Uy, al Madrid, ese día ganó el Madrid 6-0, goles. A cubata por cada gol, fíjate. A las 7 de la tarde ya estaba todo empuntado, empezó el Barcelona y nada más empezar Barcelona. ¡Oh, del Alavés! ¡Oh, un cubata! ¡Otro cubata! ¡Mira, otro cubata! Ya llegó, empezó el Atleti Madrid ya y ni lo vimos ni nada, ya. Nos fuimos a la discoteca, cojones, no vean los colegas allí, pegando botes, otro cubata, otro chupito. Ciego. Vamos, ciego, que Stevie Wonder ese día tenía al lado mío la vista cansada. Yo llegué a mi casa a las 8:30 de la mañana, dando gambayá. Y abro la puerta y yo tengo al lado de la puerta de entrada de mi casa una mesita donde me dejo los recordatorios y cosas. Y un papel allí, Luis,
No se te va a olvidar el examen del coche a las 9, a las 9 de la mañana. Tío, el examen del coche, cojones, ¿no? Mira, me fui para el cuarto baño, me besé agua por la cabeza, me cambié de camiseta, corriendo para la autoescuela, corriendo. A las 9 menos un minuto llegué a la autoescuela. Mira, en la autoescuela, ahí en la puerta de ahí. Y llegó mi coche, llegó mi coche. Te bajó Pepe. ¿Qué te pasa, Luis? ¿Qué pasa por qué, dame dos besos, Pepe, Mi maestro de autoescuela era el mejor, tenía que comer los huevos, Pepe, Pepe. Vamos a hacer un examen, un bomba, Fernando Alonso, Pepe, ¿qué te pasa? Los nervios, estoy nerviosa, la mea, la euforia de hacer el examen. Bueno, venga, vale. Te voy a presentar a Magdalena. Magdalena era la examinadora. Magdalena íbamos a montar la parte de atrás del coche con su una carpeta y un boli. Y Magdalena era una rubiaca y la más fea de España. Una cara ahí como la que va a estornudar ahí. Y no estornuda y que ahí, pues ahí me quedo ahí. La más fea de España, ¿eh? Para descambiarla. Pero a mí me la presentó Pepe, Magdalena, Luis, y yo con mi colocón. Yo vi a Magdalena y yo vi a Scarlett Johansson. Yo, guapa, Llame Pepe, guapa Magdalena, Y Pepe mirándome ahí, qué guapa, caray. ¿Te has visto la cara de Magdalena, A mí me parece una carita, ¿Carita de qué, caray? Y Magdalena nada más que le guiña los ojos un francotirador. No, hombre, yo la veo. ¿Tú la ves qué, Luis Villa? ¿Que la ve qué? Y Magdalena pasa por delante de una obra y te ponen a trabajar los albañiles, No, pues yo la veo, que la ve qué, carajo. No, Pepe, ¿tú cuántos años le echas, Pepe, ella? Yo le echaba cadena perpetua, Yo no le echaba un polvo a Magdalena, yo le echaba cacahuete, Esto es la cara de ella. No, hombre, Pepe, pues a mí le puedo decir una cosita antes de empezar. Bueno, venga, dile a ver qué le va a decir. No, pasa nada, no hay problema, le voy a decir. Magdalena, dígame usted. Magdalena, mira, una cosita antes de empezar. Mira, Magdalena. Al pan pan. Y al vino vino. Y entusiasmo mi pepino. ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices, hombre? Vamos a ver, Pepe, mira que yo que me cogió por aquí. ¿Qué hace, cabrón, clarísimo, Pepe? Tranquilo, Un piropo ahí que no lo he estructurado bien, No se ha entendido lo que quería decir. Y yo, montate en el coche ya y de esta mujer. Y yo, tranquilo, Pepe, no metas las manos por la cara, cabrón. Montate ya, que te montes ya, carajo. Magdalena. Total, me monté en el coche. Me puse el cinturón. Y me dice, Magdalena, cuando pueda usted inicie la marcha. Ya. Magdalena, a poner el espejo este bien para verte la carita ahí. Ahora, Magdalena, vaya. Por favor, inicie usted la marcha. Va a llegar usted a una intersección, gire a la derecha cuando pueda. Venga. Va a llegar usted a una rotonda ahora. Entre en ella y salga por la tercera salida. La tercera, vaya. Una, dos y tres por aquí. Bien. Ahora va a llegar usted a otra rotonda. Entre en ella y salga por la segunda salida. Y 50 metros más adelante viene otra rotonda, entre en ella y salga por la cuarta salida. ¡Ay, ya!
Ahora el colocón ahí me vio ya muchas cosas. Ahí me veo Magdalena más rayado que el móvil de Eduardo Manotiera. Ahí me veo. No. Me ha hecho muchas cosas, cojones. Ahí me agobié y ya que después de darme la vuelta le digo, Magdalena, cojones, que yo soy de aquí. Dime dónde quiere que te lleve, cojones. Me está agobiando, cojones. Al campo fútbol, al campo fútbol, al Corte Inglés, cojones. Dime que no, me está volviendo más ahora para irme acá. Pues mira, al final se alinearon los planetas en mi favor y le caí bien a Magdalena o lo que fuera y ya me saqué mi carnet, me saqué mi carnet de primera y ya me compré mi coche y Ford Fiesta, que por los años que tiene el hijo puta un Ford Guateque, pero bueno. Pero bueno. A ver si con el dinerito que me va a dar esta noche, guajo, pues hemos dado una entrada para otro cochecito, aunque sea para un Dacia Logan. ¿Tiene alguien un Dacia Logan aquí? Ah, ¿tiene un Dacia Logan? Oh, ¡qué coche más feo, coño! Dacia Logan parece que lo pusieron allá a venderlo sin terminarlo, ¿eh? Ponlo ahí, no, hay que ponerle, no le ponga más nada, ponlo ahí ya, ponlo ahí. Por lo que te dé, ponlo ahí ya, ni lo vende. Si tiene cojones de vender este coche, te haciendo. Qué poco detalle tiene el coche, qué poco, todo recortado ahí por detrás. Vamos, fiarte si es feo un Dacia Logan, que el otro día en un concurso en la radio, el primer premio era un Dacia Logan, el segundo premio dos Dacia Logan y el tercero tres Dacia Logan, ¿sabes? Regalado ahí, venga, dale Dacia Logan ahí. Vamos a acabar con esto ya, ya no se fabrique más de cosas ya. Que está la cosa fatal aquí, yo estoy fatal. No tengo ni un duro, no. El otro día, veamos, no soy yo el único, ¿eh? No soy yo el único que está tieso, lamentablemente, está esto fatal con la crisis, eso ya es. Mucha gente que está fatal. Y así está malamente la cosa, que el otro día vi yo en un parque a un pato echándole pan duro a tres viejecitos. Bueno, y el martes pasado fui yo a la Caixa a actualizar la libreta. Y metí la libreta en el cajero y el cajero me escupió la libreta porque estaba averiado. Y cogí mi libreta y tuve que entrar a la Caixa y el martes pasado, a primero de mes, no vea la de gente que había en la Caixa. Y había más gente que en el comedor de Harry Potter, allá había. Bien, gente allí. Pero gente, cojones, más gente que en el área de Leiva en un corne. Allí había un viaje de gente. Viaje de gente allí. Y me puse en una de las dos colas, había dos ventanillas abiertas. Media hora, para llegar allí, andando poquito a poco, la gente apretujó allí. Y cuando ya casi me tocaba, ya estaba a punto de que me tocara a mí en la ventanilla de al lado, había un tío, una pedazo de chaqueta, perfecto, engominado. Corbatón ahí, en plan, un pañolito aquí en el bolsillo, el tío maqueado, el muñeco de una tarta, el tío ya. Y le tocaba a él ya en la otra ventanilla antes que a mí. Claro, como estaba ahí todo el mundo apretuado allí, ahí, pues yo escuchaba a este hombre la conversación con la de la ventanilla sin querer. Y le dice este hombre a la de la ventanilla, buenos días, señorita, yo venía a hacer un ingreso de dinero, venía a ingresar dinero. Venía a ingresar dinero. No, venía a ingresar dinero, como decía. Y la de la ventanilla ahí mirando ahí, con la cara como una cabra asomada a un barranco ahí. Perdone, caballero, ¿ha dicho usted ingresar? ¿Ha podido usted decir ingresar? ¿Que he podido oír yo ahí ingresar?
Sí, una pequeña cantidad que me gustaría ingresar en la cartilla. Un momentito, me tiene que llamar al director. Don Fidé, que tengo aquí en la ventanilla un hombre que dice que viene a meter dinero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que llevo 9 meses trabajando aquí y no ha venido nunca nadie a meter dinero. No sé cómo se hace esa operación. Que se espere. Venga, vale. Mira, que dice Don Fidel que dice, ¿puede usted esperar? Y la caixa así, el tío, venga, vale, yo me espero con la chaqueta ya ahí. Y abre la puerta de su despacho Don Fidel y mira ahí para los dos lados la caixa allí. A ver, ¿quién es el que va a meter dinero? ¿Quién es? Que me han llamado que hay uno aquí que va a meter dinero. ¿Quién es? Mira, de la chaqueta allí, todo cortado ya ahí, todo el mundo mirándolo ahí. El de la chaqueta ya ahí, te puso más colorado que los huevos de un ciclista, por ahí. Yo soy yo. Y el director, ¿usted? Usted es un tío grande, hombre. Usted es un bicharraco, hombre. Me cago en la madre, tío más grande. Dejarme pasar que tengo que hablar con ese hombre. Mira, el director ahí haciéndose cita ahí entre la gente allí. Y llegó allá hasta donde estaba el de la chaqueta, todo el mundo allá apretujado. Y el director, usted es un grande hombre, ¿cómo se llama usted? Toda la gente allí callada, cotilleando. Yo me llamo Carlos Martínez. Y el director, no. Carlos Martínez, así no. Usted es Don Carlos Martínez, hombre. Don Carlos Martínez, que viene aquí a la caixa un tío del taco, un tío con la de ubrica abrigada, un tío preparado del taco, poderoso, que viene a meter dinero a la caixa, que viene usted aquí a meter dinero. Usted es un grande, no como esta gente, Don Carlos, que son unos piojosos todos. Esta gente son unos tiesos, que esta gente nada más que vienen a pedir préstamos, esta gente nada más que vienen a decir que el dinero que le tenemos que cobrar de este mes, la tarjeta, se lo cobremos el mes que viene. Esta gente son unos tiesos, no como usted, Don Carlos. Dígale usted a los mamarrachos esto. ¿Cuánto dinero va a meter usted? Bueno, yo voy a ingresar 400 euros. El director, 400 euros, me cago en los muertos, qué tío más grande, guillo, qué podería, me cago en la más, 400 euros, te estáis enterando, el director venía arriba allí, Sebastián, pon música, era amor. Música allí en la caixa allí. Chicos, chicas, baila conmigo. La gente allí. Un bailecito allí que nos entró a todo el mundo allí. A meter dinero este hombre. El director venía arriba. Sebastián, saca whisky, saca ron. Ginebra, cubata aquí para los clientes. La gente allí viviendo de tu cubatita ahí. La música allí. Llévame tu bicicleta. Llévame la esta allí del carajo. El director ya venía arriba ya con un cubata. Saca el móvil al lado mía. ¿Sí? Perdón, ¿es el barco este, el Juan Sebastián Elcano? ¿Sí? Mire, mande una bolsita de 5 gramos, paga para la caixa, hombre. Gracias, venga la gente allí. ¡Perfecto! ¡Vamos allá! La música allí, se montó la gozadera. Puerto Rico me lo regaló. El director ya con un puro allí, con otro cubata. Saca el móvil otra vez. ¿Sí? ¿Es el club de carretera el Potorro Calentorro? Sí, mire. Manda 5 muchachas para acabar la caixa, hombre, que estamos aquí de fiesta. Dile a la caixa, ¿eh? Vale. La gente allí, era una conga, 400 euros. La gente allí, Ya llegó el marinero del Juan Sebastián Elcano. Mire, perdona, aquí han pedido una bolsita de 5 gramos, ¿sí? Sebastián, págale a este hombre que rule la coca, ¡vamos! La gente ya pusieron allí Prodigy. ¡Menma bicha! ¡Para! La gente ahí venía arriba, ya llegaron las muchachas del club, el Potorro Calentorro. Entraron para adentro las 5 tías bailando con los clientes, unos pedazos de culo allí, ¿Esto qué es lo que es? La gente allí bailando. Porque yo sin ti, yo sin mí. ¡Bla! ¡Vamos! La gente allí venía arriba. ¿Cómo te atreves a volver? ¡A darle vida! ¡Eh!
le había ido a actualizar la libreta, cojones. Yo llegué a las 10 de la mañana a la Caixa. Gracias, gracias. A las 10 de la mañana llegué a la Caixa, eran las 7 y media de la tarde, estaba allí todavía. Me bebí 7, 8 cubatas, me pegó un mamazo, una rubia ahí. Se me perdió la libreta. A las 9 y media de la noche me fui para mi casa ya. Escampa ya por la calle, Llegué a mi casa abriendo en el portal allí, Mi vecino Miguel del primero ahí. Luis, ¿de dónde vienes, cojones? Escúchame, Miguel. Los martes hay que ir a la Caixa, ¿Os ve aquí yo? Una tía, enorme. Por 400 euros con chambroto, con la que se lió, ¿eh? Así que está el mundo, guillo. A esto hemos llegado, ¿eh? Es que está tieso. Me trae un periódico que lo he puesto aquí, espérate. Estaba leyendo esta mañana el periódico y vienen unas noticias. El mundo está fatal, ¿eh? Pasando unas cosas. Mira lo que viene en el periódico, mira. Mira. Tenían que construir un edificio de 3 plantas, pero finalmente construyeron un edificio de 10 plantas porque ninguno de los albañiles sabía parar la hormigonera. Gilipollado el mundo este, cojones. En esta obra trabajaba mi cuñado Ramiro. No, vienen más cosas, vienen más cosas. Mira las cosas que pasan en este mundo, mira. Mira, 20 personas se quedan tuertas en un cine viendo Pinocho en 3D. Y los americanos, mira los americanos, mira. Experimento genético. Científicos norteamericanos de la Universidad de Minnesota, Caballo y Rey cruzan un chucho con un menino y sale un chumino. Americano, guillo. La cosa que inventan los tíos de puta. Está el mundo fatal de los nervios, está el mundo. Mira, fallece Mimosín. Se tiró del armario y no estaban las toallas abajo. Mira, publicidad, publicidad. ¿Todavía no ha probado usted las galletas Angulo? Galletas Angulo. Las galletas que le entran por la boca. Y le salen por 2 euros el paquete. ¿Tiene usted problemas de visión? No lo piense más y venga a Óptica Esquerro. En Óptica Esquerro podrá conducir sin gafas porque le graduamos la luna del coche. Si tiene la vista cansada, le ponemos un sofá en las monturas. Óptica Esquerro. Si no queda bien, le regalamos el bastón y el perro. Y la otra, otra. Gracias, gracias, gracias. Otra publicidad, viene un montón de anuncios, mira.
A pesar de que tenemos una temperatura veraniega, hay noches que se nos apetece un pollo asado. En Pollería Eutimio, esta semana estamos de oferta. Comprando un pollo, te regalamos una bellísima poesía del poeta morisco Omar No Me Esperes Para Almorzar. Y la poesía dice lo siguiente. Si yo fuera joyero, te regalaba una joya. Lo terminado, ¿eh? Pero como soy pollero, te regalo un paquete de papas. Ya deja el periódico este aquí, pues ya no. Gracias, gracias. Gracias, gracias. No sabéis lo bien que me viene estos aplausos en el estado en el que estoy. Estoy a la altura de un bordillo de morada, vámonos. Ahora tengo mucho tiempo libre, que más de habla ya de puta esta. Y me doy mucha vuelta al coco. El otro día me fui al IKEA. IKEA chungo. Sitio chungo. El IKEA sabe tú a la hora que va a entrar. A la hora que va a salir, nada, lo sabe. Nadie sabe a la hora que va a salir del IKEA. Salir del IKEA es más difícil que salir de las drogas. El otro día fui yo al IKEA y entré y ahora en el IKEA, como tú no vayas por el pasillito de la flecha del suelo. Y no se te ocurra coger por donde te salga a ti de los huevos. No hacerlo, ¿eh? Tiene que ir por el pasillo de la flecha por cojones. Tiene que ir andando, todo el mundo allí como borrego andando, siguiendo la flechita. Yo iba al principio andando por la flecha, pero en un momento pues, vi allí al fondo una estantería, la estantería Clean the Scraddle. Entonces me salí del pasillo y fui a verla. Eché una miradita, al lado estaba la cama Hundestring. Me senté en la cama para probarla. Y ya cuando volví al pasillo de la flecha, ya me venía la gente de cara. Y ya me agobié, ya me quedé allí y digo, yo verá tú ahora aquí, verá. Y me agobié más que Spiderman en un descampado. Allí me... un agobio que me entró, escúchame, no di vuelta yo por el IKEA. Yo entré a las 10:30 de la mañana, eran las 8 de la tarde y todavía estaba yo buscando la salida del IKEA. Ya lo que hice por última fue encender un cigarro para que me echara la seguridad. En un cigarro, usted a la calle, sí, por favor, sácame de aquí, sácame. ¡Sácame! ¡Qué agobio, Guillo! Yo creo que las almóndigas que ponen en la cafetería del IKEA las hacen con la gente que no ha podido salir del IKEA. Y la gente ya los dos o tres días que te llevan allí que no han podido salir le pega un pipi herbe allí ya y lo cogen, lo echan en una trituradora y hacen las almóndigas para que no pregunte nadie por ello. Además, te lleva 7 o 8 horas en el IKEA, vaya para lo que vaya, ¿eh? Yo había ido para robar lápices. ¿Por qué va aquí? Imposible, yo no voy más a este sitio, no. Estoy viendo también mucho la tele últimamente. Ahora, eso sí, mi tele es espectacular. Mi tele, ahí sí roneo yo, lo veo, ahí sí chuleo, ahí sí saco yo pecho. Yo tengo un televisor en mi casa que es del carajo. Ustedes pueden tener un televisor HD. Vale, bien, bien.
Podéis tener un televisor 3D. Bien. Cartón del 2 al lado del mío, ¿eh? Y hay 5 televisores nada más en España, como el mío, vinieron de Japón en su momento. 4D en mi televisor, 4D. Suena raro, es que ahí mirándome ahí, 4D, sí, sí, 4D. El televisor lo pone tú y la imagen y el sonido te envuelven de tal manera, eso es la realidad pura, vamos, vive lo que está pasando, te mete como un personaje más de la tele, eso es un espectáculo, ¿eh? Otro día llegué yo a mi casa, puse el televisor, un pedazo pantallón, telediario, informativos Telecinco, con Pedro Piqueras. Lo puse, me fui para la cocina, me freí unas croquetas, me hice una tortillita francesa, me vine para el salón, me senté en mi sofá, puse allí en la mesa las croquetas, puse allí la tortilla, me eché un tintito con cacera y le doy voz al televisor y sale Pedro Piquera allí dando la noticia allí. Auténtica hecatombe este fin de semana. Ha habido una explosión en una fábrica de pelucas. La policía está todavía peinando la zona. Y yo allí sentado en el sofá y Pedro Piquera dando la noticia y en medio de la noticia de Pedro Piquera ahí saca la mano y con una croqueta. Y yo, este televisor ha sacado la mano a Pedro Piquera, cabrones, pero vamos, somos nada. El otro día viendo España contra Italia, jugando España la primera parte del carajo, allí, qué baño le estamos dando, yo sentado ahí en el sofá, en la segunda parte ya se levantó Lopetegui, que tiene toda la cara de fofito de joven, ¿eh? Y hace Lopetegui ahí, yo sentado en el sofá, cambio, pues quitó Lopetegui a Diego Costa y metió a Morata. Escúchame, pues Diego Costa se duchó en mi casa, cojones. Salió por la pantalla, ¿eh? Y lo voy a meter al cuarto baño. Allí, Diego, y Diego por el pasillo de mi casa, que yo, este televisor del carajo. Pero eso no es nada. La otra noche puse una película de vaquero, del oeste. De Clint Eastwood. No vea, yo allí sentado en el sofá, todo tirado allí, en calzoncillo, con un huevo por fuera, y ahí. Todo relajado. Y un primer plano de Clint Eastwood ahí montando el caballo ahí masticando el tío tabaco ahí. Y digo yo, verás tú, yo pensando la que valía Clint Eastwood cuando llegue al pueblo. Verás la que valía, la que valía. Y digo, llegó Clint Eastwood al pueblo, se bajó del caballo, amarró el caballo en la puerta del bar, entró en el bar del pueblo y le dice al camarero, camarero, póngame una botella de su mejor zarzaparrilla, rápido. Y le trae el camarero la zarzaparrilla, le pone un vaso, yo sentado en el sofá. Se echa un buchito Clint Eastwood y hace Clint Eastwood ahí. Luis, ¿tú vas a tomar algo? ¡Que yo! ¡Que me ha conviado Clint Eastwood, viejo! ¡Me cago en los muertos que te lo he visto! ¡Vamos, miedo! ¡Miedo me da a mí de ver una película porno desde televisión! No tengo cojones de poner una porno en esta tele. ¡Que va, que va, que va! Ahí puede salir Nacho Vidal. Y te pega con la porra aquí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡A mí no, a mí no! ¡A la morena, cojones! ¡Que estaba con ella ahí! ¡A mí no! Que luego cogió Nacho Vidal a la morena y no vea. La que le lió. Me puso el culo como un bostezo. A mí el porno me gusta, a mí el porno me gusta. A mí y a todos ustedes, a ver. Y me hace yo raro aquí ahora en la discoteca. Nah, nah, nah. Hombre, una película entera a lo mejor no hay cojones de verdad. Pero un ratito y vemos, ¿no? La ponemos ahí, mira, mira, que le van a dar la rubia, mira, mira, Yo tengo una colección de películas porno muy buenas en mi casa, ¿eh? Las veo en un televisor chiquitito que tengo en el dormitorio. En este no tengo cojones de ponerla, pero
Este te puede llenar todo de surrete las cortinas, vaya, vaya. Todos los cojines de zarpicones, nada, nada, nada. Y tengo una colección muy buena de películas porno, yo en mi casa, ¿eh? Tengo una que se llama Ponte en pompa y agachada, que no te va a pasar nada. Tengo otra que se llama Te lo tengo avisado, no me toques ese cable que lo tengo pelado. Y la última que me compré es muy buena, que se llama Caray con el mayordomo, qué brillo tiene en el pomo. Y estas son películas que tú la pones y no que te tengas que comer mucho el coco. La pones a las 4 de la mañana, tú estás sola allí y no es una película con un suspense y una intriga que tú tengas que estar comiéndote el coco y mirando ahí. Pues yo creo que a las rubias se la follan al final. Esa debe venir del minuto uno. Está todo el mundo allí, venga, ahí, ahí. Y al final está viendo una película de esta tú y ¿qué termina haciendo? Nada, ahí solo a las 4 de la mañana. Te pone el tema ahí que eres capaz de partir una almendra en lo alto de un flan. Y claro, pues lo que hace uno es echarle mano al pescuezo a la gallina, ¿no? Hace escupir a la nutria, ¿no? Tortura a la víbora hasta que declare. Ahí. Y mira que yo he leído en la revista esta científico divulgativa, que es muy interesante, la revista esta colorada. Yo he leído ahí que masturbarse mucho provoca calvicie. No, bueno, mirarme así que lo mío fue que me escupió una salamanqueta, cojones. Que me gusta, pero cojones, ¿no? Tocitos días ahí, ¿no? ¿Aquí en Ceuta? ¿Aquí en Ceuta no hay banco de semen? ¿No? ¿No? Estos son sitios donde tú llevas un bote de 5 litros y te dan 3 euros. 15 euros me gané la semana pasada yo, ¿eh? Que lleva dinero a casa como sea, claro. No hay aquí también, ¿eh? Me creía que eso lo había en todos lados, cojones. Ayer hay unos cuantos. Y están por todos lados allí. Ayer hay uno que se llama Pajasol. Unipaja. Paja rural. Yo al que fui fue al BBVA. Lo reconozco que últimamente no me como nada y me estoy refugiando en el porno. Que me dé ola ya de puta esta. Me estoy clavando menos que una puntilla de goma. Mi vida sexual ahora mismo es más aburrida que un acuario de mejillones. Vamos a ver. Me han visualizado un acuario de mejillones. Ahí no pasa nada. Eso es 14 o 15 mejillones ahí en el suelo. Ahí. Nah. No pasa ni un triste pescado. Pues así estoy yo últimamente, que no... No me como nada. Bueno, miento. El otro día estuve a punto de ligar, ¿eh? Pues, llegué a una discoteca así, una sala chula como esta así.
Y mira, había música negra puesta ayer, DJ pinchando música negra allí, la música ya en... What you want, nigga, what you want, nigga. Y yo allí llegué, un ambientazo allí, me fui para la barra, ponme un Barceló con naranja, Barceló con naranja, y ese una miradita ahí a la pista de baile, y en la pista de baile había una muchacha más guapa que todas las cosas, guapísima ella, divina, bailando ya en Vía de Bien, y yo con mi cubata allí hablándome solo. Dile algo, dile algo, ¿Qué te va a decir que no? Ya ves tú que novedad, vamos, que te diga... Que te diga que no, una tía, vamos, échale coño, veo, total, que me autoconvencí, venga, me fui para la muchacha esta que estaba allí bailando allí del carao, le doy a gente, se vuelve, digo, perdona, guapa, ¿cómo te llamas, bien? Y me dice esta... Juana Petra. Yo. ¿Qué pasa, Juana Petra? Encantado, ¿vale? Me llamo Luis. Bueno, Luis. Juana Petra iba vestida con una gorra para atrás. Llevaba una sudadera de esta de cremallera, con capucha de esta, unos pantalones anchos, una zapatilla de deporte y un vía de guapa. Y la sudadera esta de cremallera llevaba la cremallera un poquito bajada aquí hasta aquí y llevaba debajo una camiseta negra y en la camiseta ponía New York, en letras rojas, New York. Bien, ¿no? Una camiseta de esa nos la ponemos cualquiera de nosotros y vamos andando ahí por la calle, unos vaqueros. Y una camiseta negra que ponga aquí New York y tú vas vestido, tú vas normal, ¿eh? La gente, oh, Luis, tú te pones, Luis, qué camiseta más chula, ¿has visto? Pones New York, guapa, guapa, cojones. Que tú puedes ir al Springfield o al Zara, y por 7,95 en rebaja, pues, hay ahí un montón de montañas de camiseta que tú abres ahí con tu compadre Juan, ahí a Juan. New York, guapa, ¿eh? Oye, pero guapa, cojones, New York ahí, todo potente, guay, a buscarla aquí, ahí tiene que haberla, a ver. Que puede poner New York o puede poner el nombre de otra ciudad, otro estado de allí, de Estados Unidos. Tú abres otra y pones Massachusetts, guay, cojones, Massachusetts del carajo, guapa, ¿eh? Abre otra, Orlando, cojones, a ver, hay más, Wisconsin, cojones, qué guay, a ver, otra, ira, Kentucky, cojones, qué guay. Total, que tú vas con una camioneta de esta por la calle y va bien, ¿no? Chula, Kentucky, ¿ves? ¿Te lo imagináis allí en Nueva York? Negro ahí, todo cuadrado de 2 metros ahí. Más apretado que 1 kilo azúcar. Estos tíos topetados que para llegarle de un hombro al otro tiene que hacernos en el cuello, ¿eh? Tío ahí. Y que vaya el colega ahí en su pedazo de carro allí por la 5ª Avenida en Nueva York allí con las ventanas bajadas allí con su música puesta allá a todo ahí. I don't know what you've been thinking, don't know what you've been drinking, but you get all alive, boy, I get you now. Migri, 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 ma, ho, ho, migri, 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 ma, ho, ho, punya. Y que frene el colega allí en la misma plazoleta del Bronx. Se baja del coche y lleve una camiseta y ponga en la camiseta de este tío tan grande y tan fuerte allí en Nueva York y ponga aquí en la camiseta
palmones. No pega, que nada. Puede poner aquí Castellar de la Frontera, ahí el colega ya ahí. Fuengirola, no pega, no pega. Lo de ellos aquí pega, vale, pero lo de nosotros allí no pega. Bueno, lo que iba, yo estaba bailando con Guanapetra allí en la discoteca allí. Y en medio del baile, pues me hace Guanapetra ahí. Y se va para la barra y le dice al camarero: camarero, ajá. Tú me ¿dónde está el cucucucucucucucu? ¿Dónde queda el cucucú? ¿Dónde queda el cucucú? El cucu cuarto de baño, ajá. WWC, WC, ajá. Ajá, ajá. Lleva el camarero para ella y le dice el camarero: al fofofofofonfon. El cu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 . El cuarto de baño está al fofofofofón. Al fofofofofón, fofofondo del local, al fofofondo, a la derecha, al fofondo, a la derecha, le dice la otra: déjalo, llámame a, o llámame a. Que al final Guanapetra no era rapera ni nada, era tartajosa, porque yo... Yo conocí al camarero, que Julián cogía perla cuando hablaba, quedaba trancado, digo: estás de la misma tribu. Yo me tomé el Barceló del tirón y me fui de la discoteca y dejé allí a Guanapetra. O para contarme Guanapetra un capítulo de Juego de Tronos, a ver... ¿Qué va, qué va? Fui corriendo y ahí la dejé. Y esta fue la vez que estuve más cerca de ligar. En estos 7 meses, vámonos. Es que es triste, ¿no? Tengo cosas felices que contar, ¿no? Bueno, le voy a contar a ustedes un chistecito, a ver si nos reímos una amiguita, porque están haciendo pena nada más todos y... Me da mucho coraje, que estéis aquí ustedes aguantando estas penas. En un manicomio, 200 locos en el recreo. La hora de recreo, todos los locos allí en el recreo, ahí haciendo un viaje de tonterías, todo. Uno montar lo alto del otro, una voltereta, una tontería allí. ¡Ah! Había un loco allí con la mano ahí en la oreja, en la pared, pues está ahí. Llamando a otro loco: Miguel, ven para acá, Miguel, ven para acá, ven. Miguel corriendo ahí: ¿Qué pasa? Mira, escucha. Ese Miguel ahí: no se escucha nada. ¿O? Dice: pues Jacinto el santo día, aquello, Jacinto el santo. Una tontería muy grande, a otro loco allí con una pintura, una lata de pintura grande, azul. Y coge el loco una brocha, abre la lata, mete la brocha y pinta en el suelo un redondel grande azul ahí. Y mira, cuando termina de pintarlo, tira la brocha, echa la lata para allá, se quita la camiseta, se quita los pantalones, se quedan calzones blancos allí. Y empieza a coger carrera. Y todos locos: quitarse, que viene para acá el Enrique. Cuidado, quitarse, todos locos. Pasillo allí, toda la gente tocando las palmas, Enrique. Mira, Enrique corriendo. Mira, Enrique corriendo para redondear azul que había pintado en el suelo. Y se tiró Enrique allí de cabeza. Mira, pegó un enricazo allí. ¡Buah! Una brecha aquí, ahí, la sangre por aquí, dando convulsión en el suelo del cabezazo que pegó. Y se viene otro loco para él y le dice: Enrique,
¿Está muy fría el agua? Y Enrique ya en el suelo ahí le dice, está templadita. Pero si te va a bañar, báñate una millita más para allá que por aquí hay roca. Una locura muy grande. Y en medio de toda la locura esta, sale uno de los médicos allí del centro de aquí, y sale allí todos los locos allí. ¿Qué ha salido don Hermenegildo? ¿Qué ha salido don Hermenegildo? Don Hermenegildo allí, señores, un momento por favor, atención, un momento. Hola, don Hermenegildo. Señores, mañana le voy a hacer a usted una prueba, ¿de acuerdo? ¿Eh? Mañana le voy a hacer una prueba y el que acierte la pregunta que le voy a hacer se va a dormir el fin de semana a casa con su familia. Todos los locos allí. ¡Hermenegildo! Total, llegó la semana, el día después, por la mañana. Todos locos ahí en fila en la puerta de la consulta de don Hermenegildo. Abre don Hermenegildo, a ver, que va a ser primero. Entró Antonio. Buenos días, don Hermenegildo, don Hermenegildo, 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 cállate ya, cállate ya, Antonio, Hermenegildo, Gildo, 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 Hermenegildo, 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 cállate ya, siéntate, Hermenegildo, siente ya. Mira, Antonio, la pregunta es muy fácil, ¿de acuerdo? Si la acierta, te va a dormir a tu casa con tu familia, ¿eh? ¿Cuál es la pregunta? Hermenegildo, 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 Gildo, 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 Hermenegildo, Hermenegildo, Hermenegildo. ¡Cállate ya, Antonio, carajo, ya! La pregunta te la voy a hacer, mira. Estamos buscando una cosa que se pone en los pies. Vamos, en los pies, esta cosa tiene una suela. Se recubre todo el pie de tela, de plástico, de poliuretano. Tú vas andando con esto puesto en tus pies. Es muy fácil, Antonio, es muy fácil. Y te protege del suelo para que no te haga daño en los pies. ¿Qué es lo que es, Antonio? Hermenegildo, cojones, a ver. Te ha ido al cuello, cojones, la pregunta. No, hay una dormida en tu casa, cojones. Esto no haga nada, no, si es muy fácil, Antonio, carajo. No, hace fácil que en los pies, yo qué sé que es la que se pone en los pies, carajo. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, Antonio, ya. Escúchame, Antonio, era muy fácil, coño. Te lo voy a decir, eran los zapatos, cojones. Los zapatos, me cago en los muertos. ¿Puedo responder ahora? ¿Puedo responder ahora? No, ahora ya no, ahora acaba de responder ahora. No la has sabido, ya está, te vas para afuera y ya otro día pues, puedes acertar. Venga, vete para afuera y que entre el siguiente. ¿Vale? Me he ido. Y se va Antonio para afuera y cuando va a entrar segundo de la fila, le dice a Antonio en la oreja, escúchame, la cosa va de zapato, ¿eh? La cosa va de zapato va la cosa, de zapato el otro, Y entra Arturo. Buenos días, don Hermenegildo. ¿Cuál es la pregunta? A ver si la acierto, hombre, que me gustaría dormir en casa con mi madre. Que a mi padre lo maté, pero... A mi madre la quiero mucho. Si me podía dormir con ella en mi casa. Muy bien, Arturo, muy bien. A ver si la pregunta es muy fácil. A ver, Arturo, estamos buscando una cosa que tiene cuatro patas, ¿de acuerdo? Tiene cuatro patas. Sobre las cuatro patas va una base que puede ser, no sé, de metacrilato, de cristal, de plástico, de madera, de metal. Le ponemos por encima de esta base un mantel, nos sentamos alrededor de esta cosa en silla, en todas las casas hay una, nos sentamos, desayunamos, almorzamos, comemos, cenamos, merendamos en esta cosa que estamos buscando, ponemos encima los cubiertos, los platos, los vasos.
Muy fácil, muy fácil, Arturo. ¿Le puedo hacer usted una pregunta, don Hermenegildo? Claro que sí, que ¿cuál es la pregunta, Arturo? ¿Tiene cordones? Cordones no tiene, Arturo, va a tener cordones. Y dice, pues ya lo sé, una chancla para la playa. Bueno, y le cuento a ustedes ya el último ya, y nos estamos otro cubata ya, y ponen música ya, y ahora venimos arriba ya, a ver si viene el marinero de Juan Sebastián Elcano ya, y la tía del potorro calentorro ya, y nos vamos a las 8 de la mañana de aquí. Un chaval que se casó con una tailandesa, y este hombre iba andando después de la boda, los 2 meses de la boda, iba andando por la calle y se encontró con su compadre Juan. ¡Manuel! ¿Qué haces, Juan? ¿Cojones, cómo estás? Escúchame, Manuel, que no te veo desde la boda, cojones, desde que te casaste no te veo, Guillo. ¿Cuánto tiempo hace ya? 2 meses, Juan, 2 meses, 2 meses hace ya, me cago en la vaca, va a correr tiempo, Guillo, 2 meses desde tu boda ya, cojones. Escúchame, que no te he visto estos días, que no te lo puedo decir el día de la boda. ¡Qué boda más bonita, coño! ¡Qué boda! Yo no he ido a una boda en mi vida más bonita. Tu mujer, empezando por tu mujer, ¡qué mujer más guapa! Llegó en el coche de caballo allí a la iglesia cuando se bajó. ¡Qué guapa, Guillo! Esta mujer tan morenita, así, tan exótica ella, con su traje blanco, porque... Tu señora, me dijiste tú que es de por ahí, del extranjero, ¿no? Sí, guau, mi mujer es de Tailandia. Eso es, oye, tailandesa, púchame, qué guapa, ¿eh? Y tú también ibas muy guapo, cojones, tú también ibas con tu pedazo de traje del hiperco. Muy bien, bien, muy bien. Muy bien, cojones, púchame. Y el convite, ¿qué convite, Quillo? ¿Qué convite? Llegamos allá a la puerta del cortillo donde lo celebraste y nada más bajarme del coche con mi mujer, Quillo, ya empezaron a venir camareros, 20 o 30 camareros allí con bandejas. Venga choco frito, venga pavía, venga cortita de camarones, jamón, queso, langostino, gamba. Yo me puse ciego en la puerta, nada más ya me puse de comida hasta aquí ya. Que yo entré para adentro ya para los salones, cuando dijeron vamos a entrar a los salones, yo no tenía hambre ya. Yo me senté allí, ya dieron los camareros, ¿qué quiere usted, carne o pescado? Yo no quiero ya nada más. A mí me trae el sorbetito este de limón que pone. Me lo trae pa' orutar, porque yo que estoy ya hasta aquí de comida, qué manera de comer. Y la barra libre, no te digo nada, Manuel, la barra libre ya un espectáculo, vamos, ese cuadro flamenco que contrataste. Qué bien la bailadora, los 2 cantadores, qué bonito cantaron. El DJ que tuviste allí pinchando hasta las 8 de la mañana allí, Quillo, tú ibas a la barra y pedías cualquier marca y la tenían. ¡Qué poderío, qué clase, qué postín de boda! De verdad que yo no he ido a una boda mejor en mi vida, Manuel. Escúchame, que no te veo desde que te casaste. ¿Cómo te va con tu mujer, hombre? Que no te he visto por aquí, por el pueblo. ¿Cómo te va con ella? Bien, Juan, bien, bien. La mujer ha venido de Tailandia aquí, Guillo, para conocerla yo. El destino nos ha cruzado. Esta mujer, somos 2 corazones paralelos. Vamos, 2 almas gemelas, los mismos gustos que yo tiene esta mujer, trabajadora como yo, las mismas inquietudes que yo, los mismos intereses que yo, estamos ahí hogareña como yo, una mujer de su casa. Va todo bien, que yo, va todo bien, estamos ahí todo bien, pero hay una cosita ahí que... Hay una cosa ahí que no, que se han callado ahí, no, y no acaba de cuajar, y yo del todo, y... Estoy ahí un poquillo agobiado con eso, estoy más agobiado que falete delante de un tomate aliñado. No, Manuel, me está diciendo que esta mujer es la mujer de tu vida. Sí, hombre, ni no me malentienda, pero hay una cosa ahí que no acaba de cuajar, Quillo, y me tiene a mí, eso es complicado, ¿sabes? Más complicado que ver un bitter cada litro. Yo, cojones, pues me deja helado, cojones, yo qué sé, cuéntame qué es lo que te pasa, porque ya no diga el pecado y no me diga el pecado, ¿qué ha pasado? ¿Qué te pasa? No, te lo voy a contar, llevo 2 meses que me lo estoy tragando ahí yo solo y no saca para afuera, a ti te lo voy a contar porque tú eres un buen amigo, Juan. Mira, Juan,
va todo bien, como te he contado. Pero cuando estamos en la cama, aquí yo, que estoy ahí yo enterrando la nutria ahí, pom, pom. Estoy ahí dándole fuerte y flow a mi mujer ahí, pom, pom, ahí la cabeza de la tortuga para adentro, para afuera, para adentro. A los dos minutos, Quillo, a los dos minutos de empezar la faena, mi mujer se agarra la sábana, Quillo, y me dice, ¡llama! 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 Y eso, yo qué sé, guau, eso tiene que ser algo en tailandés que me está diciendo ahí, porque yo no entiendo ahí que esta mujer diga ahí en medio de la faena, llama, que no viene al caso. Y claro, como ella me dice llama y yo me quedo parado mirándola ahí, no hago nada, pues ella se enfada y me empuja y se echa la sábana por lo harto, Quillo, y se da la espalda ahí. Y dos meses que llevamos ahí, Quillo, y dos meses que no hemos terminado la faena. Y estoy más agobiado, Quillo. Está un poco complicado. Más complicado que jugar quién es quién con la cara de los hijos de Ruiz Mateo. Oh, Quillo, vaya cojones. Una cosa rara que te pasa, cojones, con estos meses, ¿eh? Sí, ya lo sé, que es rara, pero Quillo, te la he contado para que tú me digas algo, cojones, para que me eche un cable ahí, un consejo. Yo qué sé, Manuel, cojones, sin a bote pronto, así, por lo que me cuenta, yo qué sé, lo que se me ocurre es que cuando tu mujer te diga llama, dile tú a ella, llama tú. Entonces ella hace lo que sea llama y ya lo sabes tú para la siguiente vez, cojones. ¡Ole, mi compadre, ahí! ¡Ole, me cago en la media, que yo agobiado, Quillo, dos meses, no te lo cuento! ¡Claro que sí, oye! ¡Problemas, soluciones! ¡Problema, una solución! ¡Te va a agobiar, calla, hombre! Esta noche hace lo que te he dicho, lo hace. Y ya me cuenta cuando te vea. ¡Claro que sí, ya te lo voy a hacer esta noche, de verdad que sí! Se fue Manuel para trabajar. Llegó a su casa a las 10 de la noche, se pegó una duchita y salió del cuarto baño con el albornoz. Y mira, la tailandesa en el salón, una cenita que la había preparado allí con unas velitas, un pescadito, una gambita, una botella de vino metida ahí en una hielera ahí. Este lo vio allí con el albornoz. Mira, mi mujer, mira. Si tú eres la meón de España, tú eres un espectáculo, me cago en la más. Si es que una mujer como tú no se puede encontrar, eres maravillosa, hija mía, para comerte el corazón y las entrañas. Vamos a cenar, porque mira lo que ha preparado. Ole, me cago en la más, cómo te quiero, cómo me quieres tú a mí. Vamos a cenar, buce, comieron todo el pescado, las gambas, la botella de vino de la pimparon. Uf, ya en el postre se echaron un gin tonic, vamos a tomarnos un gin tonic porque es que somos espectaculares tú y yo, vamos a celebrarlo. Se tomaron ya el gin tonic, este ya con el gin tonic, los cuatro copazos de vino ya se vino arriba y envalentonado ya vos le metió la mano por abajo del camisón a la mujer buscándole el escudo del Sporting de Gijón. La otra, este ya se le puso la herramienta ya que partía coco bajo de agua, vámonos para el cuarto. Y empezó allí la tuneladora allí, va. Venga, pom, la excavadora ahí, pim, pim, pim. Y a los dos minutos, como todas las noches, se agarró la tailandesa la sábana. ¡Llama! ¡Llama, llama, llama! ¡Llama, llama, llama! Y este que se acordó lo que le dijo a su compadre Juan, cogió a su mujer por la cabeza así. Le dio un beso en el cuello, ¿eh? Le hice en el oído, ¡llama tú! ¿Por qué no llama tú? Llama tú, cariño, te quiero. Llama tú, llama tú, llama tú. Y hace la tailandesa así. Y le
que metió tordeo en el callejón de la peste a Manuel. Y de Manuel, ¡cuelga, cuelga, cuelga! Teuta, muchísimas gracias, coño. ¡Ole! Ustedes son para comerle el corazón. Gracias de corazón, de verdad. Gracias. Gracias. Mucha salud, familia, al ataque. Bien. Gracias.